looking at me in this picture, it's hard to believe that just 20 months later, I would win the National Masters title. Metrics made that possible. Being in the best shape of my life isn't just a personal goal, it's my business. I have to use what works, and that's why I switched to Metrics. To find out why 9 out of 10 bodybuilders prefer Metrex over all other nutritional products, call 1-800-356-9200. Call now for your free Metrex brochure. Engineering students, pay attention. Observe this structure. Remember, future engineers, with the right support, you can build anything. El gimnasio, el campo de pruebas del físico-cultor, donde los sueños se convierten en realidad, donde está la energía. Todos los que son capaces de controlarla alcanzan sus últimos objetivos. Pero los que carecen de voluntad terminan por ser derrotados. Porque así es la vida. Nos adaptamos o desaparecemos. En este caso, la evolución se produce con nuestro cuerpo. Quienes deseen triunfar serán probados hasta sus límites, teniendo que experimentar el éxito y la frustración. Conseguir que nuestro cuerpo crezca supone la unión del deseo, la dedicación y las muchas horas de trabajo duro. Pero no hay una recompensa más dulce que verlo vivo y pleno de músculo. Me llamo Lee Labrada, soy Mr. Universo y poseo otros 8 títulos profesionales más. He clasificado entre los 4 primeros del Mr. Olympia durante los últimos 6 años. Quiero decir que no llegué hasta aquí por azar. Al principio fui como uno de ustedes, deseando conseguir unos músculos más grandes. He tenido que luchar muy duro para lograr cada kilo de músculo y eso es algo que usted y yo tenemos en común. El hecho de haber comprado este video supone que su interés es tan grande como el mío, pero el progreso no se consigue solo con sentarse y mirar. Voy a pedirle que siga este programa durante 12 semanas. No será fácil, pero si se lo toma en serio, sé que logrará resultados. Quiero que me escriba cuando hayan pasado esas 12 semanas y me diga lo grande que se ha puesto. Envíeme también una fotografía de antes y después. Y ahora, vamos a construir tamaño con clase. Quiero explicarles unos conceptos poderosos que son necesarios tener en mente a la hora de entrenar. El primero de todos es el crecimiento muscular. Este se produce cuando el cuerpo se adapta a la sobrecarga que se le impone. La duración y la intensidad del entrenamiento, el número de series y repeticiones y los pesos utilizados pertenecen a esa sobrecarga. Si aplicamos la cantidad adecuada, nuestro cuerpo crecerá. Si nos excedemos en su aplicación, el cuerpo no podrá recuperarse, sobreentrenaremos y no habrá ningún crecimiento. Esto es algo que debemos evitar a toda costa. Muchas de las largas rutinas aprobadas por los campeones dejarían sobreentrenadas a la mayoría de las personas, incluyéndome a mí. Para evitar el sobreentrenamiento, debemos entrenar poco y duro. Esto nos conduce al segundo concepto poderoso, intensidad. La intensidad es la dureza con que trabajamos el músculo durante un tiempo determinado.
Para generar intensidad, debemos utilizar el máximo peso posible para el número prescrito de repeticiones. Ese peso debe ser incrementado lenta y constantemente. Y, asimismo, debemos llevar cada serie hasta el fallo muscular, esto es, hasta el punto en que no podemos hacer otra repetición. El tercer concepto poderoso, y el que más se pasa por alto, es el de la recuperación. Se trata de un término que describe el proceso llevado a cabo por el cuerpo para recuperarse de un entrenamiento. La recuperación se produce descansando lo suficiente, manteniendo bajos los niveles de estrés y alimentándonos correctamente. Con esos conceptos en mente, vamos a iniciar el programa. Dividiremos el entrenamiento en tres partes. La primera la dedicamos al pecho, hombros y tríceps. La segunda a espalda, bíceps y abdominales. Y la tercera a las piernas. Para permitir una recuperación suficiente, entrenaremos 2 días seguidos, descansaremos el tercero, volviendo a entrenar el cuarto, reposando finalmente el quinto para volver a comenzar la rutina. Por ejemplo, el lunes haríamos pecho, hombros y tríceps. El martes, espalda, bíceps y abdominales. El miércoles lo dedicaríamos al descanso. El jueves trabajaríamos las piernas. El viernes volveríamos a descansar y así sucesivamente. Tras demostrarle cada ejercicio, les recomendaré el número de series y repeticiones que deben hacer. Anótenlo en su cuaderno de ejercicio y si no lo tienen, compren uno. Comiencen haciendo cada ejercicio con el máximo de peso posible para el número prescrito de repeticiones. Aquí hay 2 puntos muy importantes. El primero, llevar cada serie hasta el momento en que nos resulta imposible hacer una repetición más sin ayuda. El segundo, intentar añadir algo de peso todas las semanas, normalmente entre 1 y 2 kilos. Descanse lo suficiente entre cada serie, pero no menos de 2 minutos. La duración total del entrenamiento no debe pasar de 1.5 horas. Utilice estilo estricto en todos los ejercicios. Descanse completamente en sus días libres. Hay que dormir 8 o 9 horas diarias y alimentarse correctamente. No vamos a hablar ahora de nutrición. Si quieren saber más, consulten mi video I Want to Pump You Up. Basta por el momento con decir que hacen falta un mínimo de 2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal, además de grandes cantidades de carbohidratos complejos. Coman poca grasa. Dividan sus calorías en 6 comidas al día. Recuerden que la clave está en tomar las calorías suficientes. Si no es así, no hay crecimiento. Y finalmente, sigan este programa durante 12 semanas. Entrenamiento 1. Pecho, hombro y tríceps. El press de banca es un ejercicio excelente para dar tamaño al torso. Trabaja sobre todo el pecho, pero también trabaja el tríceps y el deltoide anterior. Debe hacerse con un agarre ligeramente superior a la anchura de los hombros. Así permitimos que los brazos bajen más, estirando los pectorales y efectuando un recorrido mayor. La barra debe bajarse hasta la parte media de los pectorales, tocándolos ligeramente antes de regresar al punto de partida. Debe resistir la tentación de rebotar sobre el pecho porque esto facilita la posibilidad de una lesión y además roba parte del desarrollo. La espalda debe permanecer ligeramente arqueada, sin que los glúteos se levanten nunca del banco. Hay que intentar aumentar progresivamente los kilajes, añadiendo de 2 a 5 kilos a medida que el progreso lo permita. Hagan 4 series de press de banca, comenzando con peso ligero, hasta llegar a hacer 2 últimas series muy pesadas de 6 repeticiones. Cada serie debe llevarse hasta el fallo muscular. Ahora que los pectorales ya están calientes, pasaremos a las aperturas con mancuernas en banco plano. Las aperturas obligan a los pectorales a trabajar duro porque eliminan uso de los tríceps. Las aperturas se hacen con los brazos doblados.
El movimiento debe formar un arco semejante al de un abrazo. Como con todos los ejercicios de pecho, mantenga la caja torácica expandida con el esternón elevado a medida que crucen los brazos sobre el pecho. Bajen las mancuernas hasta el punto que suponga un estiramiento confortable, pero no excesivo. Devuélvanlas luego al punto de partida con la fuerza muscular y no reboten nunca en la posición baja. Hagan 3 series de 6 a 8 repeticiones con el máximo peso posible, llegando hasta el fallo muscular en cada serie. El press de banco inclinado desarrolla muy bien la parte superior del pectoral. Se efectúa con un banco con 30 a 35 grados de inclinación, que tiene el efecto de trabajar la parte alta de los pectorales. La forma de ejecución es la misma que en el press de banca. El agarre también es mediano y la barra se baja hasta tocar ligeramente la parte superior del pecho, regresando luego a la posición inicial. Mantenga la caja torácica expandida y la espalda ligeramente arqueada durante todo el ejercicio. Hagan 3 series pesadas de 6 a 8 repeticiones, llegando siempre hasta el fallo muscular. Las aperturas sobre banco inclinado trabajan directamente los pectorales superiores. Se efectúan sobre un banco inclinado con ángulo de 30 a 35 grados y la forma de ejecución es semejante al de las aperturas en banco plano. Sin embargo, hay que tener en cuenta un punto en este ejercicio. Las fibras del pectoral superior van desde la clavícula hasta su inserción en el hueso del brazo. Hay que concentrarse en llevar los brazos por el mismo ángulo. Mantengan los brazos ligeramente doblados y el pecho alto. Bajen el peso hasta sentir un estiramiento confortable, pero no excesivo. Regresen luego al punto de partida y no reboten en la posición baja. Hagan 3 series de 6 a 8 repeticiones con el máximo peso posible, llegando siempre hasta el fallo muscular.